Hola. Sé que son dos. Quizá dos niños o dos niñas. O uno y uno. Pero ustedes dos, mis hijos, les quiero pedir perdón. Perdón porque esto que les voy a decir, me hubiera gustado decírselos frente a frente. Lo que sucede es que no sé si tendré tiempo. Durante una operación accidentalmente me corté y contraje una enfermedad incurable y mortal, el SIDA. Por eso también les pido perdón, por no haber tomado todas las precauciones necesarias. Perdón por no poder cuidarlos y protegerlos cuando ustedes necesiten a su papá y yo no esté a su lado. Cuando les salga su primer diente. Cuando den su primer paso. Cuando digan papá por primera vez. Y me busquen sin encontrarme. Yo estaré ahí con ustedes cuando asistan a su primer baile. Cuando tengan su primer amor. Perdónenme los dos. Perdónenme por este descuido. Yo, hijos míos, no hubiera querido que esto sucediera. Dejarlo sin padre. ¿Saben? Cuando yo era chico, también sentí la falta de mi padre. Y me juré a mí mismo que siempre que mis hijos me necesitaran, ahí estaría junto a ellos. Para protegerlos y ayudarlos. Les fallé. Y también por eso les pido perdón. Quiero que sepan que los amo sin conocerlos. Que me hubiera gustado podérselos demostrar con besos, con abrazos, con risas y con uno que otro regaño. Su padre les pide que sean buenos, que hablen siempre con la verdad. Respétense y dense siempre a respetar. Pero sobre todo, jamás olviden que los quiero y los querré hasta el último instante de mi vida. Los quiero mucho.